Cristo. Hey, ¿qué pasa, motherfuckers? En esta ocasión les traigo un nuevo video especial de cómo obtener las skins de Mortal Kombat 11. Y bueno, en sí esto es no es un truco, es una especie de forma rápida de hacerlo. Y ustedes obtienen las skins muy sencillo y fácil. Pues bien, si tienen 100.000 monedas, vienen aquí al lugar de las ofrendas y ponen las 100.000 monedas. Y bueno, cada vez que ustedes pongan 100.000 monedas, les va a dar un nuevo skin. Cualquiera, es aleatorio, o sea, no es que va a salirle el personaje que ustedes quieren, no, esto es aleatorio. Y como les indico, esto es súper que sencillo y fácil. Ahí me van a dar mi primer skin. Si es que a ustedes les da pereza hacer las batallas estas del tiempo, las misiones del tiempo, las torres del tiempo, no hay ningún problema. Me gasté 1.100.000 monedas. Para que ustedes vean que no es mentira, es verdad. O sea, ustedes tienen de esta manera las skins. En el juego hay más de 1.200 y pico de skins. Así que ustedes se van a terminar esto en unas 3.440 horas para poder obtener todas las skins. Y bueno, este juego ha sido criticado por muchas personas de que existe muchas microtransacciones, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema porque Ed Boon, el creador del videojuego, indicó que justamente si ustedes juegan las horas necesarias, van a obtener todo sin ni un solo centavo. Obviamente esto requiere de muchísimo esfuerzo. Tengo entendido de que una vez que desbloqueas una skin, no se va a repetir. Eso ténganlo por seguro, porque el juego está programado para que no se repita ninguna skin para nada. Lo que sí se repiten son objetos de la forja, se repiten consumibles, pero ninguna skin se les va a repetir. Eso ténganlo por seguro. Y bueno, yo ya he desbloqueado un 30% de las skins. Le he dedicado hartísimo tiempo a este videojuego. ¿Por qué? Porque sencillamente soy fanático a muerte de este videojuego, que definitivamente marcó mi infancia y todavía lo sigo siendo. O sea, realmente el Mortal Kombat para mí es una forma de desestresarme en mi tiempo libre. Y también quiero indicarles que, bueno, ¿sabían ustedes un par de curiosidades? Como por ejemplo, que Ed Boon ha sido amado y odiado porque el videojuego anteriormente, el 10, tenía unas cosas súper increíbles. Por ejemplo, la cantidad de exceso de objetos que están de más, lo han criticado. También han criticado un millón de cosas, como por ejemplo, de que por qué ya no se puede correr en las peleas, ya no se puede correr de hecho. Y también, pues este videojuego va a lanzar una nueva edición con todos los personajes del Mortal Kombat Pack 1, que son Shang Tsung, que son Shao Kahn, que son personajes que venían en la Collection Edition. Entonces no hay ningún problema, ustedes van a poder disfrutar de todo esto, obviamente a partir de un año que va a lanzarse. Me imagino, como todo videojuego que logre y cumple su objetivo, van a lanzar un videojuego que trae todos los packs de los personajes, inclusive los clásicos. Entonces eso ha sido todo, espero que haya sido de su ayuda este video. No olviden comentar y suscribirse.